El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a las fiestas según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió: ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentados. Hemos estado meditando esta semana dos realidades muy interesantes. El 25, obviamente, la Navidad, pero inmediatamente el 26 meditamos la primera persona que da testimonio con su propia vida por Jesús. ¿Se acuerdan quién era? San Esteban, primer mártir, protomártir de nuestra fe católica, que es aquel hombre que tiene esa capacidad no solamente de dar la vida por su fe, sino todavía muchísimo más allá, que es precisamente que es ser capaz de perdonar a los que lo injurian. Yo me pregunto, ¿cuántos padres, cuántas familias tienen este principio del perdón? Perdona a tu hermano. Perdone. Perdona a tu primo, perdona a tu vecino. Pero también lo hemos hecho en función de las personas que nos hacen daño. Si vemos las características de la Sagrada Familia, es precisamente uno de los elementos más interesantes, más poderosos y tal vez más difíciles, el aprender a perdonar. Y en este planteamiento meditábamos también el 28 de diciembre, día de los, que por cierto les volvió a hacer la broma el padre Rayito, ¿verdad? El año pasado les dijo que me había salido y que me había casado. Ay, que quién sabe, que ustedes vienen asustados. Y ahora les digo que ya me había muerto. Y ustedes, ay, felicidades. Qué gachos. Inocentes palomitas. Bueno, no me falta mucho por lo que veo. Y es precisamente este planteamiento que nos lleva a meditar un poco sobre qué es o cuál es el modelo que deberíamos nosotros de trabajar
en nuestra vida personal para poderlo compartir en la familia. Creo que todos tenemos el proceso de la educación. Todos nos hemos sido educados. A veces unos mal educados, otros bien educados, pero al fin hemos estado en el proceso de la educación. Por ejemplo, cuando está una niña con las piernas abiertas, ¿qué le dicen? Cierra las piernas. ¿Por qué? Miren, miren, nadie me contesta. Saben que lo tienen que hacer, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque se le ven los chones. Así de simple, ¿sí o no? O sea, no vamos a complicarnos la existencia. No te sientes con las piernas abiertas, porque te van a ver los chones, ¿sí o no? ¿Y es complicado eso? No. Entonces, no sé por qué lo complicamos nosotros. Pues es que es así, hay que sentarse. Sí, pero la razón es para que no se le vean los choninos a la niña. Y cuando sea grande, tenga la costumbre, no usen falda, aquí ahora las mujeres ya ni por equivocación no usan falda. Sepan sentarse pudorosamente, rectamente, para evitar escenas vergonzosas. Y así pudiéramos ir viendo muchas, muchas cosas en el proceso de la educación. Yo les pregunto, ¿para qué educan a sus hijos? Yo sé que lo hacen, pero la pregunta es, ¿para qué fregados lo hacen? A ver, papás, tú estás educando a tus hijos, o has tratado. Pero yo pregunto, ¿para qué los educas? Sean buenos ciudadanos. ¿Qué más? Para que no sean groseros. Nada más. Qué pobre está nuestra educación. Buenos cristianos, ¿sí? Para que nos honren. ¿Para que qué? También. Para que ayuden al prójimo. Para que tengan mejor vida en el futuro. ¿Algo más? ¿No sean ratas? Bueno, porque hay ratas de dos patas, ¿verdad? Según Paquita la de Barrio. ¿Sí es Paquita la de Barrio la que dice rata de dos patas? Animal rastrero. Rata inmunda. ¿Me estás oyendo, inútil? Ok. ¿Sí existe? Ok. ¿Qué más? Espiritualmente, ahí atrás. ¿La que se paró? Para enseñarle a amar a Dios. Muy bien, todo está perfecto. La pregunta es, los niños y los jóvenes y todavía los ruquitos, no quiero decir quiénes, les cuesta trabajo visualizar lo que ustedes tienen en mente para ellos, ¿sí o no? Ustedes tienen una visión, tienen una idea, a veces tal vez no muy clara, pero ustedes pues tienen una pequeña ventaja sobre sus hijos. ¿Saben cuál es esa ventaja? Que están más rucos. Ya están betabeles, ancestros, rucaidones. Ya unos ya ni pelo tienen. Otros pintamos canas. Esa es la experiencia que dan los años. Pero lo interesante aquí es, lo interesante aquí es descubrir qué difícil es que el niño entienda, que el niño comprenda la visión que tenemos de él en el futuro. Y por eso somos cuchillito de palo. No cortamos, pero ¿qué tal fregamos, verdad? Llega temprano a casa, ¿me estás oyendo, Judith? Está escondida detrás ahí de la columna. Llega temprano a casa, no tomes. No fumes, no andes de coqueta, piscapocha, cusque y pispireta. A ver, dulce, ¿qué estás haciendo? A ver si te portas bien, a ver si ya no andas allá. Y así pudiéramos ir viendo. Y la mamá dijo, sí, cierto, padre, sí, cierto, padre. No falta la mamá metiche. Pero esto es lo difícil, tratar que los jóvenes vean la visión que tenemos nosotros.
Pero déjenme decirles que esa visión que tenemos también es muy pobre, porque es precisamente esa visión que nos hace falta a nosotros desarrollar a tal grado de poder llevar a los hijos a una experiencia de madurez. Imagínense cuál será la visión que tiene Dios de nosotros. Si tú batallas con tus hijos para que se bañen, para que se arreglen, para que vengan a misa, a ver quién tiene problemas con sus hijos para que vengan a misa. Levante la mano. Ay, ay, ay. ¿Y por qué creen que tengan problemas con ellos? Fíjense, ¿qué es lo que hacía la Sagrada Familia? Cada año, porque ellos vivían en el norte, viajaban al sur en la fiesta de la Pascua, que era una de las fiestas más importantes del pueblo. Pero cada año, religiosamente, iban caminando a esa fiesta, cada año, sin faltar. Y nosotros, ay, está haciendo frío, mejor no voy. Ay, van a jugar los cholos. Sí. Cuando jugaron los cholos, que quedaron de campeones, no, hombre, compadre, las iglesias vacías. ¿En serio? Bueno, aquí más o menos. Pero, es interesante este proceso de aprender a vernos desde el proyecto de Dios para nosotros y así también para nuestros hijos. Y el modelo de este proceso es la Sagrada Familia. A mí me llama mucho la atención. Ayer he estado bastante malo estos días y vi una película ahí en internet, se llama José de Nazaret. Estaba con muchas cosas que no vienen en la Biblia, pero cosas muy interesantes. Un hombre justo, un hombre de oración, un hombre que es capaz de quedarse callado para no repudiar públicamente a su mujer porque quedó embarazada. Yo pregunto, varones, ¿cuántos de ustedes son capaces de poder aceptar así, con esa tranquilidad, aunque José tenía una lucha interior, pero prefirió quedarse callado antes de lastimarla? Si tu mujer te hubiera sido infiel, les pregunto a los hombres de aquí, ¿cuántos de ustedes piensen? Dios no lo quiera. Pero resulta ser que de repente ves a tu mujer embarazada y tú no has tenido chaca con ella por más de 2 años. Y de repente le ves la panza. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta? Mi señor San José lucha contra ese coraje, lucha contra esa situación y prefiere, dice, me voy a casar con ella, pero después la voy a dejar. Y así el que va a quedar mal soy yo. Es esa lucha. Y fíjense, cuando nos refieren a San José, nos refieren a un hombre justo. ¿A un hombre qué? ¿Y sabes cuál es la característica del hombre justo? La obediencia. ¿La qué? Ahora yo les pregunto a los varones, ¿y tú a quién obedeces, papá o esposo? ¿Quién es el que marca tu vida? A veces la mujer, ¿verdad? Para evitar broncas, lo que tú digas, vieja. Pero, ¿quién debe de ser quien marque la dirección? Y es precisamente tu relación con Dios. Aprender a quedarnos siempre en esa búsqueda. A veces no vamos a entender, a veces no vamos a comprender, pero es abandonarnos, confiarnos en Dios, aun cuando todo sea opuesto, aun cuando todo sea contrario. Y qué difícil es. Y saben, precisamente porque no nos visualizamos con esa capacidad o con esa meta. Cuando creo que todos estuvimos en la escuela y pasamos por ese proceso de
¿Para qué fregados me sirve esta materia? Si yo no voy a ser matemático, si yo no voy a ser biólogo, ¿para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Sí o no? Y, pero si ya los conozco, porque yo también lo hice. No, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer aquello. Me acuerdo cuando todavía se daba civismo. Yo le pregunto a los jóvenes ahorita, ¿qué es el civismo? Ave, ¿tú sabes qué es el civismo? Hija del profe, la que tiene la bufanda roja, ya sé, es que se me olvida tu nombre, mija. Esmeralda, a ver, ¿qué es el civismo? La materia de civismo. Estudiar la ley. A ver, Judith, sal de tu escondite. ¿Qué es el civismo? La materia de civismo. No le soples tú. Miren, ni siquiera se les dio. A ver, profesor. Muy bien. Valores, lo que es los principios, las virtudes y todas esas herramientas. Yo me acuerdo, tenía un maestro, Carlos Ceballos se llamaba, y decíamos Carlos Cebollas, porque se ponía plastas de grasa o de no sé qué, vaselina en la cabeza. No, hombre, compadre. Y luego veías las camisas cuando te acercabas, todas grasosas. Qué crítico, ¿verdad? Bueno, pues era joven, era jovencito, pero nos hizo pesado y decir, bueno, pero yo ¿para qué fregados me va a servir eso? Pues es que uno no se visualiza en el futuro de qué manera te puede servir. Ahora que estamos rucos, ya más o menos tenemos una visión de lo que nos ha servido, y hay unos que dicen, chin, ¿por qué no aproveché cuando pude? ¿Por qué no permití? ¿Por qué no le eché ganas? Si hubiera echado ganas, si hubiera estudiado, si hubiera aprendido bien las cuentas, si hubiera aprendido bien la matemática, si hubiera aprendido bien esta materia, otra cosa sería. Ese es el proceso educativo. El proceso educativo, el joven es difícil que entienda, que comprenda todo lo que tiene que aprender, todo lo que tiene que pasar y todo lo que tiene que vivir para alcanzar alguna meta, una carrera, una profesión. Y es en esa realidad que el hombre, si pudiéramos vernos en el proyecto de Dios, ¿y cuál es la meta? La meta es hacer la voluntad de Dios. Que el mismo Jesús, cuestionado por sus padres, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué nos haces esto? Tu padre y yo te andábamos buscando, angustiados. ¿Y qué les dijo Jesús? ¡Ay, mamá, cómo das lata! ¿Qué les dijo Jesús? ¿Por qué me andaban buscando? ¿Qué no saben que debo de ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendían todavía a qué se refería, pero ya empezaba a visualizarse lo más importante en el proceso de visualizarnos, más allá simplemente de tener, de poseer, de sentir, que no es que sea malo, pero como no tenemos bien claro, como no tenemos bien entendido, y esto es a veces culpa de los curas, porque no les sabemos predicar, porque no les sabemos motivar a querer llegar a la vida eterna, a la santidad. ¿Por qué? Porque es más atractivo lo que nos presenta el mundo. Y a veces la iglesia o algunos padrecitos, para querer hacer atractivo el que vengan, quitan las partes importantes del proceso, como es el sufrimiento, como es la cruz. Y en ese proceso de la familia, cuando el hombre entiende o empieza a entender que lo más importante es la obediencia, es cuando empieza
apenas a visualizarse ya en un proyecto mucho más grande. La meta ya no es solamente tener una familia, que es hermoso. Es hermoso la familia, incluso es obra de Dios. La familia no es creada por el hombre. La familia es una institución divina. Y lo vemos en el Génesis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola cosa, hasta que la otra los separe. ¿Cómo que sí? No, hasta que la muerte. Y todavía esta señora dice, sí. No, hasta que la muerte los separe. Sí, hasta que la muerte los separe. Pero cuando toso, como que se me mueven todas las ideas y estoy tratando de hilarlas otra vez. Bueno, entonces, fíjense la primera lectura. ¿Verá que si pusieron atención a la primera lectura? ¿De qué se trató? A ver. Nada más me tiran de a loco. De Samuel, Ana, ¿qué más? De Eli. ¿Pero de qué se trató? Pues me dicen los nombres de la familia. Miren, ¿cuál de las? Lástima que es papel. Si fuera un pedazo de gis. Yo tenía una maestra que tenía una puntería de verdad buenísima con los gises y el borrador. Se llamaba Enriqueta María Enriqueta Delgadillo Cortina. Yo tuve 3 años con esa maestra. Nombre. Cuarto, quinto y sexto. Y tenía nada más el borrador en la mano. Y cuando no le contestabas, y en la frente te daba. Y ahí de ti si te movías, ¿eh? Porque llegaba con el compás de esos de madera antiguitos y te lo rompía en la cabeza. Y luego cuando te lo rompía le dices, me lo rompiste, ahora me lo pagas. ¿En serio? Y cuando te portabas bien y estudiabas, tenía unas uñotas y te decía, muy bien, Zárraga. Oh, hijo. No, medio salvaje. Había un compañero que se llamaba Burgos, se apellidaba Burgos. Grandote, grandote, le costaba mucho las matemáticas. Pues una de esas, él se sentaba hasta atrás, le agarró la cabeza y con la pared le hizo, a ver si te pones a estudiar. Y nada más se oía cómo retumbaba el salón. Bien salvaje la maestra, bien salvaje. A eso sí, cuando algún papá iba a reclamarle porque golpeaba a su hijo, la maestra bien tranquila decía, a ver, ¿cuándo les he tocado un pelo? No, hombre, pues ¿quién iba a decir algo? Con ganas de decirle un pelo, no, toda la cabeza. Así le voy a hacer a esta señora. Ay, ay, ay. Yo creo que desde ahí quedé medio sonso. Se trata de la historia de una mujer ya ruquita, como ustedes comprenderán, que no podía tener hijos. Se llamaba Ana. Estaba casada con un hombre llamado Elcaná. En pasajes anteriores, esta mujer fue al templo. Estaba llore y llore pidiéndole a Dios poder tener un hijo. Entonces, uno de los hombres de Dios que estaba ahí, Elí, le dijo, ay, tú estás borracha, vete a tu casa. Y no, 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 no estoy borracha. Simplemente es mi dolor que le vengo a pedir a Dios. No te preocupes, vete, que Dios te concede lo que tú le has pedido. Y lo que le pedía era un hijo. Era un hijo. Y fíjense lo que sucedió. Cuando una mujer entiende el don tan valioso de la maternidad, lo que significa ser madre, no es son mis hijos, sino son de Dios. Fíjense nada más. En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que va a ser el gran Samuel. Incluso va a haber dos, hay dos libros
en el Antiguo Testamento, que es Primera de Samuel y Segunda de Samuel, y hablan de este niño, diciendo: al Señor se lo pedí. Después de un año, Elcaná, su marido, subió con toda la familia. ¿Con quién? ¿Cuál era toda la familia? Pues nada más él y su vieja y su niño, pero es toda la familia, para hacer el sacrificio anual, para honrar al Señor y para cumplir la promesa que había hecho. Pero Ana se quedó en casa. Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor. ¿Era muy qué? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Dice: y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que en él me lo ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor. ¿Ahora yo qué? ¿Y saben qué es lo que hizo? Dejó al niño a cuidado de él, su único hijo. Ella ya ruquita, le entregó el niño a Dios. Fíjense, este es el niño que yo le pedí al Señor y que él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Fíjense qué interesante. Ahora muchas mujeres: ay, Señor, yo le pido, ay, Padre, yo le digo a Dios que tome a mi hijo. Pues sí, pues ya, pero ¿quieres que te lo tome ya borracho, drogadicto, un mastodonte con pelos en la cara, que nunca le enseñaste, que nunca lo llevaste, que nunca le enseñaste la trascendencia de la obediencia, del proyecto más grande, que no es tener una casa, que no es tener un carro, que no es tener... Mejor no me emociono, ¿verdad? Ay, ¿qué es? ¿Qué es qué? Ay, ay, ay. Ah, ya. Es que de verdad se me bota la cabeza cuando toso. ¿Qué es la casa? Incluso la familia. Es bonito. Es parte de ese proceso. Pero no es lo más importante. Como cuando tú quieres que tu hijo sea un profesionista y lo obligas todos los días a ir a la escuela. El niño no lo entiende. ¿Y a cuántos de ustedes les costaba trabajo levantar a los hijos para que fueran a la escuela? Levanten la mano. Mi mamá. ¿Saben lo que hacía mi mamá? Nos hacíamos los dormidos, como que sueño profundo. No, mi mamá tenía unas técnicas buenísimas para levantarnos. Una de esas nos tronaba los dedos de los pies y córrele, compadre, te levantabas, pero te levantabas. Y otras veces, cuando nos hacíamos dormidos boca abajo con los pies encogidos para que no agarraran los dedos de los pies, nos bajaba la cobija, la sábana, el pantalón de la pijama y los chones. Y nos daba mordidas en las pompis. Híjole, compadre, te parabas, pero así. Porque te parabas. Mi papá siempre nos decía que él no tenía dinero para dejarnos, pero quería dejarnos una carrera. Yo le agradezco a mi viejo, de verdad. Ustedes lo ven así ya acabado. Pues se fregó más de 40 años trabajando de las 6 de la mañana a las 11 de la noche para que sus 4 hijos tuviéramos una carrera. Y yo le estoy agradecido, pero le falló a mi papá, le falló a mi mamá, no por malos. No nos enseñaron algo más grande, no nos enseñaron a aspirar a algo más grande, que es precisamente lo que hoy estamos tratando de entender: el proyecto de Dios para la familia. El proyecto de Dios que nos visualiza ya en una
ya no en una relación solamente de padre a hijo, sino en una relación muy interesante. Fíjense qué interesante es esto. El pasaje del Evangelio, ¿qué misterio es del Santo Rosario? Los agarré en curva, ¿verdad? Bueno, ¿rezan el Rosario? A ver, profesor, ¿qué misterio? Reprobado. ¿Y eso qué es, maestro? Se me va. No, ya, reprobado, ya te sopló tu hija. ¿Y eso qué eres, maestro? A ver, ¿quién me dice? A ver, allá arriba. Jesús allá en el templo. A ver, de este lado, el señor de lentes oscuros que parece artista de cine. ¿Qué misterio es el que celebramos hoy? Quinto misterio, de los cuales es el gozoso. Jesús perdido y hallado en el templo. Y es interesante porque es un misterio. Es un misterio en donde Jesús empieza a enseñarnos que hay algo más fuerte que la unión de mi padre y de mi madre. Y que es hermoso, la familia es la base de la sociedad, la base, y es querido y buscado por Dios, la familia, la institución sagrada, bendecida por Dios. Pero nos enseña algo más grande, precisamente esa visualización de ir más allá simplemente de poseer una familia, que es poseer a Dios. Y es cuando le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él contesta: ¿por qué me andaban buscando? ¿Qué no saben que debo de ocuparme de las cosas de mi padre? María entendió, José entendió. Pero aquí viene ahora la parte de las mujeres. ¿Qué era lo que hacía María? Hay dos pasajes bíblicos que repite que María hacía esto ante realidades que no entendía. ¿Qué hacía? Las guardaba. ¿Y qué hacía con eso de guardarlas? Las meditaba. ¿Las qué? ¿Qué haces tú con las cosas que te pasan, mujer? ¿Cuándo fregaos aprenderemos a meditar? ¿Cuándo fregaos aprenderemos a que lo que me... Ay. Mejor no me emociono. ¿Cuándo fregados vamos a aprender a meditar lo que nos sucede? Lo bueno y lo malo. Y no lo hacemos. Guardar las cosas es meditarlas en función de un proyecto. No solamente en función, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tan buena. Ay, yo no sé por qué me pasa esto a mí. Si yo sí voy a misa. Ay, yo no sé por qué me pasa esto a mí. Si yo voy y le aguanto la misa al padre Jorge. Eso no es meditar. Ese es ponerte en el centro, como los reflectores todos hacia ti. Miren, qué inteligente, qué bueno, qué. Meditar significa rumiar algo, pero en función de un proyecto, de algo más grande. Imagínense la realidad de la injusticia, el aborto, los asesinatos. Hace unos días vi unas noticias en Estados Unidos, un niño mexicano, pero ya nacido allá, bueno, de padres mexicanos, pero con todo el nopalote aquí de mexicano, creo que fue en Los Ángeles. Pasó una ganga disparando las calles. Este niño tiene 13 años. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Se aventó para proteger a su amiga y recibió 3 balazos. Uno en el hombro, otro cerca del corazón y otro en el brazo. Afortunadamente no murió. Eso pues simplemente lo hizo instintivamente. Ahora este niño
tienen como héroe al haber ofrecido su vida. Casi muere, gracias a Dios no murió, por su amiga. Y él decía en inglés, decía que para él, ella era como su hermana. Y cuando vio eso, no lo pensó, simplemente se aventó. Y que si hubiera vuelto a pasar, lo volvería a hacer. A mí me llama mucho la atención. Qué difícil es que nuestros hijos y nosotros mismos estemos preparados para dar la vida. No me refiero salvando la vida de una persona. Me refiero dando la vida para poder darle gloria a Dios, para salvación de la gente. Bueno, no se van a quejar. Media hora de prédica y media hora de estornudos, ¿eh? Sí, así que al paso que vamos, mire, Carlitos le hace, ay, padre. Bueno, ya después les voy a pedir al equipo que edite toda la prédica y deje los puros estornudos. Son más entretenidos. Ay, Dios. Bueno, a lo que quiero llegar es, cuando soy capaz de meditar, lo que me sucede, pero en función de algo más grande, que no es una carrera, que no es un trabajo, que no es poseer una casa, o poseer una ropa, o poseer dinero, o ser el centro de atención, sino en función de ese proyecto, un proyecto que no se aprende de la noche a la mañana. Yo tengo 18 años que entré a esta comunidad, 17 años de religioso, 10 años de cura, y todavía estoy en ese proceso de meditar. Es interesante, porque cuando meditamos, lo hacemos en función, siempre viendo hacia nosotros. Es que mi marido me dejó. Es que mi esposa me fue infiel. Es que mis hijos se portan mal. Es que en el trabajo me hacen la vida imposible. Es que mi suegra no me quiere. Eso no es meditar. Meditar es, Señor, de esto que estoy viviendo, ¿qué es lo que quieres para construir tu reino? No entiendo. María no entendía. Y constantemente le mandan mensajes fuertes a María. Uno de los más directos fue Simeón. Creo que sí fue Simeón cuando le dijo, una espada atravesará tu corazón. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Mujeres, aprendan a meditar, que si les va mal, que si tienen problemas, que si están tristes, que si no están las cosas como uno quiere. Señor, si esto es algo que yo no puedo evitar, pero sirve para que esto pueda darse para construir tu reino, para la salvación de mis hijos, yo no lo entiendo, pero yo te lo entrego. Ese es el modelo de familia. Una familia que tiene que ir aprendiendo a meditar, que tiene que ir aprendiendo la importancia de Dios en nuestro diario vivir. Por eso, en el Evangelio de hoy, dicen que la familia iba cada año a Jerusalén. ¿Saben cuánto más o menos de distancia? ¿Sí se acuerda cuánta distancia habría más de Jerusalén a Nazaret? ¿Eh? Como 120 kilómetros. Imagínense, de Ensenada a Tijuana, o de Ensenada a San Diego. Irse caminando. Y sin carreteras, sin taxis, sin carros. Y era una procesión. Cada año, religiosamente hablando. Aquí, todos tienen carro.
o al menos tienen el gordo para pedir raite. Yo conozco gente que para oír misa tiene que caminar 20 kilómetros diarios, en algunas zonas del sur de México. 20 kilómetros. Y hay gente que oye misa todos los días. ¿Cuándo? Y miren, esa gente les enseña a sus hijos y les va grabando en su corazón el valor de Dios en sus vidas. Todos los días caminan 20 kilómetros para oír la Santa Misa. Y nosotros tenemos carro, tenemos tantos medios para poder escuchar la misa. Yo ya no sé si sea bueno o sea malo que haya misa a través de la radio, el internet y la televisión. Porque mucha gente, pues mejor la oigo por radio, ya no voy a misa. Pero se están perdiendo la comunión. Ok, entre semana, está bien. Pero si entendiéramos y visualizáramos y meditáramos verdaderamente la visión que Dios tiene para nosotros y no nos quedáramos solamente en lo temporal, yo les aseguro que todas las misas en todas las iglesias deberían de estar llenas, todas. Porque es un milagro, porque es la necesidad que tenemos de estarnos grabando aquí y aquí y grabarla en nuestros hijos, el valor que tiene Dios en tu vida y que debería de tenerlo para nuestros hijos. Pero sí, ¿a qué me voy tan lejos? El catecismo. Ahora se ponen renuentes porque son 2 años para la primera comunión y la confirmación. Y hay gente que ha venido a mentarle la madre a mis catequistas. No, es que por eso que la iglesia católica, que quién sabe qué pone. No, y lo último, las quinceañeras. No hay quinceañera si no tiene el sacramento de la confirmación. Pero hace unos días vino una persona, quería que se le hiciera la misa de 15 años. Le dijo la secretaria, bueno, necesito que me traiga estos documentos. Pero es que mi hija no tiene el sacramento. Dice, es que no se le puede celebrar. Ya ves, te dije, es en todas las iglesias, es lo mismo. Ay, por eso uno se vea mejor de la iglesia católica. ¡Qué bruta! Por no decirle otra palabra. No entendemos porque no nos hemos visualizado, porque no hemos aprendido a meditar. Termino con el Salmo. Ya ni les pregunto qué decía el Salmo. ¿Qué decía el Salmo? A ver, la que lo cantó. Acérquese al micrófono. No, acérquese al micrófono. Ella lo cantó. Y es hija del profesor, ¿eh? O sea, para echarle más tierra al profesor. A ver, ¿qué? Ya no me conformo. ¿Cómo? Dichosos los que viven en tu casa. Y no se refiere a vivir en un templo o en un convento, aunque es parte. Véanle la cara de la dichosa monjita. Miren. Y a ver, asómese la carita para que la vean. A ver, no me la hace así. La dicha no se refiere a vivir en un templo o en un convento. Se refiere a vivir en la presencia de Dios. Esa es la mayor dicha. Ojalá que aprendamos la Sagrada Familia, la dicha de vivir en la casa de Dios. ¿Y sabes qué? Tú eres esa casa de Dios. Tú eres ese templo. Dichoso tú, si verdaderamente tu Dios vive en ti. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Fíjense qué hermoso salmo.
anhelando los atrios. Los atrios es la parte de afuerita del templo. Ya no se referían a entrar, simplemente estar en el atrio, porque no cualquiera podría entrar dentro del templo, solamente el sacerdote. Estar en el atrio, anhelaba el pueblo judío poder estar. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. Escucha mi oración, Señor de los ejércitos, Dios de Jacob, atiéndeme. Míranos, Dios y protector nuestro. Contempla el rostro de tu Mesías. ¿Cómo quisiera que ustedes tuvieran hambre de Dios? Que se mueran de hambre de poder recibir a Cristo. Ese es mi mayor anhelo. Que ustedes pudieran hacer todo, todo, con tal de poder recibir a Cristo. Tengo la bendición de que cuento con algunas familias vueltas a casar, matrimonios divorciados, casados por segundas nupcias, obviamente no por la iglesia, que han decidido, óiganlo bien, han decidido darle el primer lugar a Dios. Y están jóvenes, no estoy hablando de rucos, que ya no les funciona el asunto. Estoy hablando de personas más jóvenes de 50 años. Y ellos han decidido vivir como hermanos, para poder recibir a Cristo. Y nosotros nos damos el privilegio de venir a misa y no comulgar. ¿Por qué? No me confesaba. ¿Para qué? Pues no tiene caso. Hoy la palabra de Dios nos habla de la Sagrada Familia, el modelo de hombre, el modelo de mujer, el modelo de familia que debemos de aspirar, donde lo más importante es estar viviendo en la presencia de Dios. Ya no aspirar simplemente a lo que el mundo nos ofrece, sino aspirar a la vida eterna. Eso es lo que Dios ve para nosotros. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero no todos logran meditar y no todos están en esta sintonía. Hay familias, pero familias nada más de nombre. Porque la verdadera familia es la que sabe habitar en la presencia de Dios, el padre, la madre y los hijos. No esperen que ya nada más de la noche a la mañana. Si fuera nada más el consejo de la Sagrada Familia, ser religiosamente devotos al rezo del Santo Rosario, a la confesión mensual, a la misa del domingo y si se puede entre semana también. Hombre, compadre, ustedes van a grabar en sus hijos, los que tengan hijos chicos, porque dicen, pues es que ya les digo a mis hijos si no quieren. Pues sí, pues lo empezaste ya cuando tu hijo estaba ruco. ¿Cómo fregados vas a querer que el ruquito de tu hijo le caiga el 20? Ahí hay que seguir ahora tú y ofrecer a Dios tu sacrificio, tu dolor, meditando en tu corazón qué es lo que Dios te pide para poder guiar a tu hijo, aunque sea drogadicto, alcohólico. Y a veces hay que hacer cosas dolorosas para que el hijo reaccione, para que el hijo se hunda, pero para que el hijo busque esa ayuda. Yo los invito de verdad que empiecen con una disciplina espiritual. Somos muy inconstantes, somos muy flojos. Por eso es difícil que podamos tener esa aspiración al proyecto de Dios. Vamos a ponernos a pie. Cierren sus ojitos.
Le voy a pedir a Charlie que nos haga un canto. Y quiero que meditemos mientras está el canto. Meditemos lo que hoy la palabra de Dios te ha hablado, lo que hoy la palabra de Dios te ha dicho, y cómo esto va a cambiar lo que tienes que hacer a partir de ahora. Cerrando nuestros ojitos para que podamos hacer esta meditación. Yo sé que a muchos les va a costar trabajo porque no estamos acostumbrados a meditar. Por eso les dije que se pararan, porque si los hacía sentados, capaz que se me duerme. Entonces, traten de meditar. Señor, me han hablado de la familia, de la verdadera familia, de ser capaz de entregar a mi hijo, de ser capaz de ser justo. Y la justicia en San José está por la obediencia. José fue obediente a Dios. Era obediente a la ley, pero una ley que en ese momento ya no le gustó, porque iban a matar a María. Entonces sobrepasó la ley humana, sobrepasó la ley judía. No te voy a reprender, no te voy a repudiar públicamente. Y en ese momento se le abre a José la posibilidad de escuchar a Dios. Imagínense cuántos de nosotros, en lugar de dejarnos llevar por el coraje, por el odio, por la injuria, por el sentimiento de frustración, de tristeza o de lo que puedas sentir en ese momento. ¿Qué te dice la ley humana? Ojo por ojo, diente por diente. Pues me la haces, me la pagas. ¿Cuántos de ustedes varones llegan a casa, cansados, enojados, frustrados? Llegan y se desquitan con sus seres queridos. Mi Señor San José, como hombre, tenía todo el derecho y por la ley lo amparaba. Era justo porque él obedecía la ley judía. Pero llegó un momento en donde la ley judía ya no fue suficiente para él, porque esto implicaba matar a una mujer, a la mujer que amaba. Y él decidió no hacer caso a esa ley humana, a esa ley judía. Y cuando él lo hace, se le abre a él una nueva ley, la ley del amor. Es cuando se le abre la posibilidad de escuchar a Dios. José, no tengas miedo. No tengas miedo de aceptar a María. No tengas miedo. Qué hermoso es que en lugar de dejarnos llevar, varones, por nuestro coraje, es quitarnos de los con los hijos, con golpes, con ofensas, con humillaciones. Aprender a ser justos. Y cuando la justicia humana y las reglas humanas no son suficientes, haz lo que hizo José. Se quedó callado. Se quedó callado para no ofender, ni maltratar, ni dañar a su mujer, y tampoco a la criatura que venía. Y es cuando José escucha por primera vez en sueños la voz de Dios. Varón, Dios te quiere hablar. Dios te está hablando, pero tú no lo escuchas. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué dejas que sea más fuerte en ti el odio? La frustración de que no te alcanza el dinero, que no tienes trabajo. Te pones irritable como si fuera lo más importante. Tanto que te lleva a dañar, a humillar y a degradar a tus hijos. Meditemos también las mujeres. Con canto de adoración.
Y ahora ustedes, mujeres, mediten en estas mujeres de la Biblia. Ana tanto deseaba un hijo, y lo lógico sería quedárselo. Y qué curioso, reconoce que es un don de Dios y no duda en dejarlo en la casa de Dios. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, alentaron la vocación sacerdotal o religiosa en algunos de sus hijos desde pequeños? ¿Cuántas de ustedes, mujeres, meditando lo que iban viviendo, sembraron en sus hijos el hambre de Dios, el deseo de Dios? ¿O lo que hacían era hablar mal de su papá, de quejarse? ¿Cuántas mujeres no hemos aprendido a quedarnos calladas porque hablamos, criticamos, juzgamos, y estamos perdiendo la parte más importante que María, mi madre, nos enseña, guardando todas las cosas en su corazón, lo bueno y lo malo, preparándose para lo que iba a venir? Ella no entendía lo que iba a venir, simplemente lo meditaba. Y meditar es precisamente fortalecerse espiritualmente, fortalecerse en la mente, en el alma, en el corazón, en el espíritu, para lo que venga. Qué difícil fue para María ver a su hijo abandonado, traicionado, torturado, humillado, flagelado, golpeado, arrancada su carne, viéndolo caminar con esa cruz rumbo a su propia muerte. Solamente una madre que puede meditar y fortalecerse con la palabra de Dios, con el proyecto que Dios tiene para los hijos. Y es un proyecto mucho más grande que una carrera, que un puesto, mucho más grande que cualquier otra cosa. Pero precisamente porque no hemos meditado, les hemos robado a nuestros hijos, mujeres, les hemos robado lo más importante: prepararlos para sufrir, prepararlos para ofrecer su dolor, su sufrimiento, por algo mucho más grande, que es la vida eterna, que es el reino de los cielos, que es la salvación de las almas, el eterno descanso de las benditas ánimas, y para gloria de Dios. Mujer, ya no sigas así. Hoy, pide la intercesión a nuestra madre, que te ponga un candado en la boca, que te limpie la mente, que dejes de ser criticona, que dejes de atacar, de hablar mal de la gente. Si ves algo malo, medítalo en tu corazón, pero siempre en función del proyecto de Dios, no en función de lo que te hicieron, de lo que mal que estás viendo. Eso no es meditar. Meditar es siempre visualizarlo en función del proyecto de Dios. Señor, yo no entiendo por qué pasa esto. No entiendo. Pero tú me dices que hay algo más grande, que es la vida eterna, que es hacer tu voluntad. Yo lo medito, y cuando lo medito es fortalecerme en mi interior, fortalecerme en mi espíritu, para ser capaz un día tal vez de ofrendar a mi propio hijo, a mi propia hija, para gloria tuya, o tal vez mi propia vida, para que esos hijos se salven, que andan tan perdidos, porque no supe educarlos, porque no supe llevarlos hacia ti, porque no supe meditar. Lo único que hacía era criticar, juzgar y hablar. Qué hermoso es esta segunda oportunidad para las familias. Hoy celebramos el modelo de la familia. Mi Señor San José, un hombre justo y obediente, varón, Dios tiene algo maravilloso para ti
date esa oportunidad. Por favor, ya no te dejes llevar por la pornografía, no te dejes llevar por el fútbol, por tanta televisión. Saca el maldito televisión de tu cuarto. No dejes que Satanás ocupe el lugar de ese templo que es tu hogar, ese templo que es tu cuarto. Saquen los televisores de sus cuartos, varones. En lugar de platicar con su mujer, se la pasan viendo la televisión. ¡Qué estupidez más grande! No dejen que Satanás tome el control de su familia. Por favor, se los ruego, se los pido en el nombre de mi Dios, al que trato de predicar con todas mis limitaciones, con todos mis errores, que son muchos. Yo no iba, sinceramente, yo no me sentía con fuerzas para celebrar la misa. En la misa de los niños me sentía bastante mal. Yo le dije al Señor: Señor, si tú quieres que predique, tú me vas a tener que dar la fuerza. Y miren, bendito sea Dios, con algunas pausas de tos, pero yo lo único que les pido, de verdad, denle esa oportunidad al proyecto de Dios en sus vidas. Por eso vamos a decir: Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo te entrego mis familias, la familia pasada de mis padres, de mis hermanos, por todas las veces que ellos no me llevaron a Dios. Yo te perdono, papá. Porque no supiste ser como San José. Porque te dejabas llevar por el coraje. Por los golpes. Por los gritos. Por las humillaciones. Te perdono, papá. Porque actuaba según la ley de la jungla. La ley del más fuerte. Le gritabas a mi mamá. La ofendías. La humillabas. Y a lo mejor le pegabas. Yo te perdono, papá. Porque en lugar de llevarme a la iglesia, todos los domingos, con una religiosa devoción, con una religiosa disciplina, te quedabas en casa, viendo el fútbol, viendo la televisión, tomando, o haciendo otras cosas. Te perdono, papá, por todo el daño, que ahora estoy pagando. Donde quiera que estés, papá, yo te perdono. En el nombre de Jesús. También perdono a mi madre. Porque no supo guardar las cosas en su corazón. Para meditarlas. No supo entender. Que tenía que alimentarse. De la palabra de Dios. Que tenía que entender. Que había un proyecto más grande. Que el suyo. Yo te perdono, mamá. Porque más de una vez, te oí criticar. Atacar. Y juzgar a mi padre. Y a tantas personas. Te perdono, mamá. Porque tú fuiste. La que me enseñó. A no respetar a mi padre. A rechazarlo. A odiarlo. Porque me hiciste cargar tus problemas, tus traumas, tus miedos. Te perdono, mamá. Porque no te alimentaste de la palabra de Dios. Donde quiera que estés, mamá, yo te perdono. Y perdono también a mis hermanos. Por todas las veces. Que ellos contribuyeron. A mi dolor. A mi sufrimiento, a mi tristeza,
Porque no me llevaron. Porque no me llevaron. Con su testimonio. Con su testimonio. Con su apoyo. Con su apoyo. Con su oración. Con su oración. A Dios. A Dios. Quiero perdonar. Quiero perdonar. A las dos familias. A las dos familias. De donde vienen mis padres. De donde vienen mis padres. Mis abuelos paternos. Mis abuelos paternos. Y mis abuelos maternos. Y mis abuelos maternos. Yo les perdono, abuelos. Yo les perdono, abuelos. Por todo el daño. Por todo el daño. Que le hicieron a mis padres. Que le hicieron a mis padres. Les perdono. Les perdono. Porque me robaron. Porque me robaron. Lo más valioso. Lo más valioso. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Mis padres no me pudieron dar. Mis padres no me pudieron dar. Lo que ellos no recibieron. Lo que ellos no recibieron. Por eso yo les perdono. Por eso yo les perdono. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora yo perdono. Y ahora yo perdono. A mi familia actual. A mi familia actual. Yo perdono. Yo perdono. A mi pareja. Pareja, por todas las veces, por todas las veces que yo he sido herido, lastimado, ofendido. Aquí las mujeres van a decir: yo te perdono, esposo, porque me has atacado, porque me has juzgado, porque no has aprendido a ser justo, como mi señor San José. Porque me has herido. Por tus palabras. Porque te has dejado llevar. Por tu impulso. Por tu carácter. Por tu machismo. Te perdono. Si no fuiste el primero. Que nos llevara a la iglesia. Que estuviera siempre. Al pendiente. Para escuchar. Lo que Dios te pedía. Si no fuiste capaz. De superar la ley humana. De superar. Las necesidades. Las pasiones. ¿Cómo ibas a poder escuchar? La voz de Dios. Como mi Señor San José. Por eso yo te perdono. Esposo mío. En el nombre de Jesús. Ahora los varones van a decir: Esposa mía. Yo te perdono. En el nombre de Jesús. Por todo el daño. Que me has hecho. Por tus ataques. Por tus críticas. Por hablar mal de mí. Delante de nuestros hijos. Por no aprender a meditar. Lo que íbamos viviendo. En función de la palabra de Dios. En función de la palabra de Dios. Te perdono. Porque tú has ido más a misa. Porque tú has ido más a misa que yo. Y tú deberías tener. Ese poder para meditar. Pero lo has utilizado. Para criticar. Para atacar. Para destruir. Nuestro hogar. Yo te perdono. Esposa mía. En el nombre de Jesús. Y ahora decimos: Señor Jesús. Y yo pido perdón. Por todo el daño que le hice a la familia de mis padres y a mi familia actual por no saber responder a este proyecto de amor a este proyecto de vida que es la santidad que es la vida eterna que es vivir en tu divina voluntad todavía me cuesta trabajo entenderlo pero ahora entiendo que solamente con una disciplina espiritual con una constancia religiosa en mis oraciones en mi vida sacramental en mi santa misa podré ir creciendo en el hambre de Dios Señor Jesús. Y por último Yo perdono a todas las personas que han atacado a mi familia de manera consciente o inconsciente especialmente al sistema de gobierno y a todas aquellas instituciones que están a favor del aborto, de la homosexualidad, del relativismo, del placer. Del placer.
Yo les perdono a todos ellos que constantemente nos están atacando para destruir nuestra familia. Señor Jesús, que ahora te pido la sanación física de mi cuerpo. Te entrego, Señor, cada célula, cada tejido, cada órgano, aparato o sistema que se haya dañado. Señor, tú tienes el poder para sanarme, para liberarme. Si es tu divina voluntad, en este momento, yo me declaro libre y sano de toda enfermedad, de todo virus, bacteria, parásito, hongo, de todo ataque que yo pudiera tener, de toda alteración en mi cuerpo, que está consagrado a ti, para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Echarle ganas, familias, vale mucho. No dejen que me los destruya. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongan sus manitas. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te presentamos. Señor, esta ofrenda, porque necesitamos seguir evangelizando para darte gloria a Dios, para ganar, rescatar a las familias de las garras de Satanás, que es nuestro principal enemigo. Señor, y que esta ofrenda, junto con los granitos de arena, sirvan para esta evangelización, que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, bueno, pasamos a recibir nuestra ofrenda. ¿Qué? Ah, ok. Y pasen a hacer, no se preocupen, a una le dio la chiripiorca, pero fue un descanso en el espíritu, ¿sale? Nada más hacemos a un lado para poner la cajita de las ofrendas.